Buen día. Empieza el día número 2. Gente, ¿qué pasa? Bienvenidos al capítulo número 2 del Camino de Santiago. Bienvenidos a la segunda etapa. Hoy hacemos desde Grado hasta Salas, que son como unos 21 kilómetros. Tendremos un poco de desnivel, pero bueno, los hombros en mi caso ya van un poco resentidos. De momento empiezo el día con los pies bastante bien, ya que, bueno, nos los hemos estado hidratando. Muy contentos de haber estado en este albergue. Es de los primeros albergues que hay en Grado. Os estaré dejando el nombre del albergue por aquí debajo, ya que no me acuerdo. Muy hospitalarios y increíble. Experiencia muy top. No hemos podido descansar mucho. Cuando uno va en albergues ya, bueno, ya sabe lo que pasa. Pero toca iniciar rutita ya. Así que nada, chicos, os dejo y nos vemos en un rato. Así se nos ha despertado el día, chicos, y ha empezado a salir el sol. Lo que pasa es que aún no lo podemos ver. Tenemos una niebla muy espesa y el día de hoy se plantea con grandes desniveles, grandes subidas. Estamos haciendo carretera por aquí, caminito asfaltado con Estela. Nice. Buenos días. ¿Ya veis qué nieblas? ¡Guau! Esto está increíble. Lo que pasa es que hoy lo vamos a sufrir porque llevamos cansancio ya de ayer. Ayer también fue un día con bastante desnivel. Acordaros, ayer la primera etapa desde Oviedo hasta Grado. Y hoy desde Grado hasta Salas. También es una etapa dura, así que el camino empieza bastante fuerte. Pero vamos a afrontarlo. ¡Let's go! ¡Se me empaña la cámara! Esto está siendo más duro de lo que yo pensaba y estoy dejando de grabar por ello. Hay unas subidas muy bestias y encima por carretera de asfalto que te vas comiendo la bota. O sea, malísima la carretera de asfalto. Ahora estamos haciendo una bajada, que ojito también con las bajadas, dependiendo de qué pendientes hay que ir con cuidado. Pero uff, las subidas, ¿eh? Mirar por el camino que estamos yendo. Esta es nuestra bajada. En cámara nos apreciará seguramente. Vistas por ahí, y es que las nieblas a mí me flipan. Antes de venir a hacer esto, pensároslo dos veces, ¿eh? Porque aquí tenemos una estela salvaje, aquí en las montañas. Acabamos de bajar en un entrebosque, un bosque cerrado, un bosque mágico que me gusta a mí llamarlo, con un caudal de agua por aquí al lado. Muy bonita esta ruta, ha merecido mucho la pena hacer todos esos desniveles para poder llegar hasta aquí.
Cada día me estoy enamorando más de Asturias. La cabañita que tenemos aquí en medio del camino. Mirar por los bosques que nos movemos, o sea, el sol por ahí, estela. Muy probable de que esto fuese un antiguo molino, ¿eh? Por aquí bajaría agua, 100%. Parece que estuviésemos en una selva en Costa Rica. Ya dejamos atrás Cornellana, uno de los pueblecitos, aldeitas. Bueno, esto es más pueblecito. Lo digo por si, bueno, queréis coger esta información, ya que hemos visto bares, hemos visto tiendecitas locales, supermercados. Entonces, bueno, va bien saberlo. Esta pendiente, que no sé si se apreciará en cámara, es la que tenemos que subir nosotros ahora mismo. ¡De locos! Pero bueno, nos quedan 9 kilómetros, unas 2 horitas andando y llegaremos a nuestro destino. No hemos hecho ninguna parada. Uff, esto empieza a subir. Y el asfalto es lo que comentaba antes. Te come. El asfalto te come. Mira, mira, estela por ahí. Uy, se ve quemado, esto. Pero me da igual. Coche. Después de unas grandes subidas, grandes bajadas, después de un día con muchísimo desnivel, 6-7 kilómetros, los he hecho con la cámara guardada en la mochila, ya que la llevo colgada aquí, en este clip de aquí del cinturón. Ya me empieza a doler como un poco la cadera y todo. Y empezamos a llegar al pueblo de Salas. Lo tenemos por ahí detrás. Vaya caminata más dura en el día de hoy. Uah. Nos veremos en un rato cuando lleguemos por allí, porque mis energías están out. Ya por fin en Salas, acabamos de llegar ahora. Qué palizón de día. Aquí tenemos la catedral, imagino la iglesia. Ahora Estela ha llamado a un albergue. Bueno, ya reservado, porque los albergues municipales se ve que están cerrados. Y vamos para allí. Hola. Perfecto. Ya hemos dejado nuestras cosas, ya estamos como registrados en el albergue. Vamos a ir a comer un poco porque, bueno, un poco no, vamos a ir a comer bien porque hay mucha hambre. No sé cómo, hemos terminado en una terraza de un sitio más local que su madre. Hemos pedido mesa, ¿vale? Tal cual. Nos han traído esto de aquí sin haber pedido nada directamente. Hemos vuelto de comer un poquito bastante,
ya que hemos ido a un sitio muy local de aquí. Nos habían empezado a sacar platos, terminábamos de comer y nos decían que si queríamos repetir. Y encima hemos comido por unos 26 euros los dos. Así que genial. Voy a hacer un poco de host tour, que en el vídeo anterior no lo hice, ya que, bueno, como vamos en albergues y hay más gente, pues me da cosa. Estas son las literas en las que nos estamos quedando, al menos por esta noche. Ya veis, aquí tengo mi mochila, la mochila de Estela. Esta será la cama en la que voy a dormir. Y bueno, simplemente se pone el saco de dormir, nos dan una funda para la almohada y good vibes por aquí. Este, bueno, es el sistema. Aquí está Estela. Y bueno, este es un albergue privado. Eso quiere decir que, bueno, no es un albergue público en el cual tú das la cantidad de dinero que quieres, o sea, aportas la parte que tú quieres, sino que aquí tienes que pagar un precio ya definido. Unos 12 euros hemos tenido que pagar. Y bueno, este de aquí es el lavabo, que, bueno, no está nada mal. Tengo por aquí mis cositas que me acabo de duchar. Bueno, está la ducha, está un poco dep por aquí. Podría estar un poco mejor. Aquí el espejo. Y bueno, esto es lo que hay. Tenemos secador, que también, bueno, es un puntazo. También hay lavandería. Aquí tenemos otro inodoro. Una pica para limpiar un poco la ropa, pero bueno, nada del otro mundo. Y nada, simplemente esto sería todo. Espero que os haya gustado la segunda etapa del Camino de Santiago. Recordad que estamos aquí en Salas. Mañana tenemos una rutita, como no, que publicaré dentro de unos días. Si sois nuevos, suscribiros. Si no lo estáis, activad la campanilla para no perderos los vídeos del Camino de Santiago. Y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!